Días. ¿Cómo están? Voy a esperar a que se conecten dos o tres por ahí. Hola. La receta que les traigo es bien sencilla. Esto es una ciencia, es un arrocito. Mira, un arrocito con esta habichuelita. Yo no sé cuántos de ustedes las usan. Black Eyed Peas. Mira, los biscos. Así le dicen, así muchas personas los conocen. Las habichuelitas bizcas. ¿Hace cuánto no te comes un arrocito con eso? ¿Cómo están, mis amores? Dios me los bendiga. Déjame bajarle aquí un poquito la luz para poder ver los comentarios de ustedes. New York Weekend, Dios te bendiga. Yexenia, me alegro verte por ahí también. ¿Quiénes más están por ahí? Mi gente linda. Dios me los bendiga. Por supuesto que les traigo mi devocional de hoy. Ivo Paulina, Dios te bendiga. Saludos. Y quiero leerlo rapidito. Aleida, Dios te bendiga. Marisol, saludo. Miren, yo quería dejarles saber a ustedes que ustedes pueden compartir mis videos. Ustedes pueden darle share, compartirlo. A mí no me molesta. Ustedes pueden compartir mis historias. Mi página está pública y no me molesta. No me tienen que pedir permiso tampoco, usted lo puede compartir. Ale, Dios te bendiga, Kay. Dulce, hola, Dios te bendiga. Saludos, Dulce, Ruti. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién me puso esos corazoncitos tan bonitos? A ver. Joyce Neck. San Ron, dice San Son. Esos nombres de ustedes. Mira, a ver si se ponen los nombres para que yo lo entienda. Dios te bendiga, saludos, Dios te bendiga a todos. Amén, Negrón. Negrón, Dios te bendiga. Me alegro que estés por ahí. Los nenes están en la escuela. Gracias al Señor. Dame bajarle el fuego a esto. Ay, que me encanta que me están saludando por aquí. Blanqui, Dios te bendiga, saludos. Humaira, buenos días. Meili también dice buenos días. Bronze Girl, buenos días, Dios te bendiga. A ver, entraste. Ah, así es. Ángeles, ay, qué lindo ese nombre. Yo tenía una amiguita en Puerto Rico en la escuela que se llamaba Ángeles. Y yo la quería tanto, ella era tan dulce y tan humilde y tan buena. Ella era bien alta, bien grande. Y siempre era la más grande del salón. Pero era tan calladita, siempre estaba calladita, bien buena, bien humilde. Se llamaba Ángeles. Y yo la recuerdo con tanto cariño. Siempre estaba pendiente de uno. De si yo estaba bien, si me faltaba algo. En el mediodía se iba a jugar conmigo. Tú sabes, una nena bien dulce. Y tenía ese nombre, Ángeles. Y me la hiciste recordar, qué linda. Ani, Dios te bendiga. Veloz Felicia, buenos días desde República Dominicana, nuestra tierra querida hermana. Dios me los cuide. Son tocayas, así mismo es. Así decimos nosotros los puertorriqueños cuando conocemos una persona que tiene el mismo nombre, decimos que somos tocayos. Bueno, les voy a leer aquí rapidito el devocional. Para ir rapidito a la receta, que hoy voy a estar haciendo un arrocito, miren sencillo, un arrocito con black eyed peas. De estas habichuelitas que son, nosotros le decimos los bizcos, mira. Habichuelitas bizcas. Dice, no temas. Hola, Dios te bendiga. Yo les digo frijoles. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres, Rosy? No temas. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. A veces la vida es difícil, a veces no, casi todo el tiempo y últimamente en estos tiempos está mucho más difícil porque a medida que las profecías de la palabra del Señor se están cumpliendo, la cosa aprieta, Cristo viene. Condiciones económicas estresantes, pérdida de trabajo, problemas graves de salud,
hijos rebeldes, relaciones que fracasan, matrimonio roto. Esas cosas y otras nos oprimen y exigen nuestra atención y energía todos los días de nuestra vida. La mayoría de las veces nuestros problemas son cosas que ni los amigos ni la familia pueden arreglar. Muchas veces nuestros problemas son internos, muchas veces nuestros problemas son emocionales, muchas veces nuestros problemas vienen mentalmente. Las presiones que están a nuestro alrededor nos desajustan un poquito mentalmente. Y eso hace que pues nos apartemos lamentablemente del Señor y perdamos nuestra fe. Y es cuando más cerca tenemos que estar de Dios, cuando más tenemos que correr a los pies de Cristo. Dice, podrán ponerse en nuestro lugar e intentar e interesarse de verdad en ayudarnos, pero como en realidad no pueden hacer nada, es posible que sintamos que estamos caminando a través de aguas profundas en completa soledad. Hay personas que sí tienen la intención de ayudarte. Hay personas que sí tienen el deseo, el ánimo de ayudarte, pero realmente no encuentran la solución porque muchas veces estos problemas son espirituales. Estos problemas se resuelven con el Santo Espíritu de Dios, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es con el hermano que tú luchas, es contra potestades, huestes malignas de las tinieblas. Y si tú eres una persona que decidiste en tu corazón, mira, este año voy a buscar a Dios, este año voy para la iglesia, me voy a aceptar a Cristo y ya voy a hacer un cambio en mi vida, porque yo estoy cansado, cansada de vivir de esta manera. El enemigo es el primero que tiene la oreja parada y él va a poner tropiezo en tu camino para que eso no se cumpla, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque el enemigo venga como río, Jehová levanta la bandera. Y si tú estás dispuesto y dispuesta a caminar en pos de Cristo y a dejar atrás todo lo que nos aleja de Él, que es el pecado, Dios te ayuda, Dios te da fuerza, Dios te da ánimo para seguir, Dios te va a ayudar en esa prueba a alcanzar lo que tú quieres, que es servirle. Pero no así. La presencia de Dios es constante. Su fuerza siempre está presente. Él promete sostenernos y no dejarnos caer más allá del alcance de su mano. Nosotros, tú, nunca estamos fuera del alcance de Dios. Él es omnisciente, omnipotente. Él todo lo puede. Él está en todo lugar. Lo que hay es que clamarlo. Cuando todos los que están a tu alrededor han perdido la fe por las pruebas que están sucediendo y por la opresión del enemigo, lucha por no perderla. Y clama tú a Dios, invoca a Dios en tu casa, en tu trabajo, con tus amistades, donde quiera que tú te encuentres y tú sientas esa presión del enemigo que te quiere aplastar y te quiere robar el gozo y la paz que solamente provienen del Señor. Clámalo, clámalo, grita a voz fuerte. El nombre de Jesús, Padre, por favor, ayúdame. Saca mi vida de la desesperación, saca mi vida del hoyo. Ayúdame, Señor, y Él viene a tu socorro. La palabra lo dice. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y Él no desampara nunca la obra de sus manos. En Santo Domingo le llaman frijoles. Déjame ver qué dice. San dice, ¿tú sabes algo? Esas palabras que diste de tu amiga Ángeles, Dios me las mandó a mí. Amén, pues son tuyas, atesóralas en tu corazón y medítalas en tu conciencia, porque de alguna manera el Señor está hablando a tu espíritu. Damos gloria a Dios por eso. Vamos a la receta y seguimos aquí compartiendo la preciosa palabra del Señor, que la palabra del Señor es la que nos sostiene y nos da vida. Vida, no solamente del pan el hombre vivirá, sino que de toda palabra que salga de la boca del Señor. Es que nosotros vamos a vivir, necesitamos la palabra de Dios para vivir. Voy a echarle un poquito de aceite de oliva para poner a quemar un poquito el sofrito, homemade sofrito que hice los otros días. Y como buena puertorriqueña, hice homemade sofrito y como buena puertorriqueña, agarré un pote de esos reciclables y lo eché ahí. Nosotros los puertorriqueños somos los más que reciclamos. Un pote de mantequilla mal parqueado, ya tú sabes que lo vamos a reciclar. A ese sofrito lindo, bello y precioso, le voy a echar la habichuela. Voy por aquí.
Y a esta lata, ¿saben qué hacemos nosotros? Le echamos un poquito más de agua y le echamos. Lo echamos ahí. Agua calientita. Mira, le voy a echar la mitad de la lata. ¿Sabes para qué, verdad? Eso es para que el sofrito no se me vaya a quemar y coja un sabor extraño. Voy a buscar una cucharita aquí rapidito. A mezclar esto bien chévere. Mientras esto se va cocinando aquí, voy a añadir el resto de los ingredientes. Vamos a echarle perejil en polvo. Si usted lo tiene fresco, usted lo puede echar fresquecito. Yo lo tengo en polvo en esta ocasión. Me gusta echarle bastante. A mis hijos les encanta el sabor del perejil. Créanmelo. Vamos a echarle polvo de cebolla a este arrocito. Polvo de cebolla. Para darle sabor, vamos a estar usando el adobo chon del adobo de la marca Bohío, que este me lo envió nada más y nada menos que Gustitos de mi Isla. Señores, si usted vive en Estados Unidos y usted no tiene acceso a los gustitos que hay en nuestra isla, a los sazones, a los adobos, a todas esas cositas ricas que nosotros utilizamos para cocinar, miren, no pierda tiempo. Vaya corriendo a la página de Gustitos de mi Isla, que están en Instagram, ellos están en todas las plataformas digitales, y ordene ya todos los gustitos que usted quiera con ellos. Mira, me mandaron este adobo chon que es una maravilla. A mis hijos les encanta ese sabor en los arroces. Una manera diferente y rica de cocinar. Vamos a echarle este adobito aquí. No le vamos a echar sal porque esto tiene bastante sal. Además, esto es lo que le va a dar el saborcito. Y para darle color, miren, un secretito. Cuando usted no tenga sazón con color o achote, usted va a usar cúrcuma y paprika. Los dos juntitos, un poquito de cada uno. Tiene que tener cuidado un poco con la cúrcuma porque rechina. Pero media cucharadita de cada uno le va a dar un color bien especial a su comida. Mira, media cucharadita de paprika en polvo. Y media cucharadita de cúrcuma, turmeric. Eso es para el color. Aparte, cocinar con turmeric es muy bueno, mira. Media cucharadita. Ya está. No le eche mucho porque es que rechina. Vamos a mezclar aquí rapidito. Miren qué lindo va cogiendo ese colorcito. Una manera diferente de cocinar. Un poquito más healthy. Y ahora le voy a echar el arrocito que ya está lavadito. Mira, tengo aquí por lo menos dos, tres tacitas. Siempre, casi yo siempre hago para los nenes, para los muchachitos míos. Eso lo voy a cubrir un poquito más con agua. Y listo. Mezclamos bien chévere para que todo eso se incorpore. Y lo vamos a dejar cocinar ahí que se seque para entonces darle la vueltita. Lo pone en una montañita. Y lo deja cocinar. La montañita es para que no se le pegue en las esquinas. ¿Qué están comentando por aquí? Déjame ver. Yo siempre tengo que ir para los comentarios para arriba. Ok. Es que ustedes escriben mucho. Y yo trato de ir y leer los comentarios, pero como que se me pierde, porque las letras son pequeñitas. Mira, tengo cita con el oculista ahora en septiembre porque yo uso espejuelos, señores. Y el chiste es que una vez yo fui al oculista con el papá de mis hijos. Y a él le dieron un diagnóstico. Y el chiste fue que yo me lo relajé. Ah, está ciego. Y el médico dijo, él está ciego por la edad, pero tú estás ciega porque tú tienes una enfermedad en los ojos que es astigmatismo. Y eso fue un relajo. Y yo tengo que usar bifocales. Ay, ¿qué dicen por ahí? Amén. Recibimos la palabra del Señor, la atesoramos en el corazón. Eso es lo que nos da vida.
Amén. Gracias. Salvados por gracia, vamos a darle siempre la gloria al Señor, que es el que nos da el privilegio y la fuerza de estar aquí y compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor para animarnos los unos a los otros. La gloria toda le pertenece al Señor. Él es bueno. Yo tengo un video en YouTube de cómo yo hago el sofrito. Ustedes van a mi página en YouTube, se llama Criolla Boricua. Si no estás inscrito, mira, cógele para allá y inscríbete. Tiene Lely, buenos días. ¿Tienes hambre, Lely? Pues vente, tráete los tostones para acá. ¿Tienen hambre? Bueno, pues entonces, cada uno, mira, yo estoy haciendo el arroz. Faltan tostones, falta la mezcla, falta el postre, falta lo que vamos a tomar. No me traigan Coca-Cola aquí ni Pepsi. Cuidado, mejor un juguito. Eso tiene mucha azúcar. Déjame ver. Jerena dice, no llegaste tarde. Estoy cocinando un arrocito con estas habichuelas. Se llaman Black Eyed Peas. Los frijoles viscos. Nosotros decimos los viscos. Habichuelas viscas. Si hay alguien por ahí en Puerto Rico que sabe cómo se le dice a eso en español, adelante. Dios te bendiga, Marrero. Me alegro verte por ahí. Qué rico huelen. Wandita, Dios te bendiga. Amén. Cristo los ama. Así me invito, ¿eh? Cristo nos ama, mi gente. Y por eso que Cristo todavía tiene la iglesia aquí abajo para interceder por usted. Para llevarle el evangelio, para llevarle estas buenas, preciosas nuevas de salvación y decirle que en Cristo hay solución, que usted no está solo. Que se vaya de ese mundo de pecado, olvídese de eso. Busque a Cristo. Él está dispuesto a libertarlo y a perdonarlo. Él quiere sanar tus heridas. Eso es lo más importante para el Señor, aparte de su salvación, salvarte, salvar tu alma. Es sanar las heridas que el pecado produce. El pecado nos produce unas heridas tan profundas y nos trastorna. Y muchas veces no nos deja buscar a Dios como se supone que busquemos al Señor. Porque para acercarse a Dios hay que estar limpio de mano y puro de corazón. Pero eso no lo podemos hacer solo. Para eso fue que vino Cristo. Para darnos libertad. Y a través de Él llegar al Padre. Él es bueno. ¿Te gustan esas? Y a mí también. Qué rico, doctores de pana, dice una por ahí. Qué rico. Mira, se secó. Y ahora que se secó, yo lo que hago es que lo voy despegando así. Y lo pongo en una montañita. Despegándolo bastante de las esquinas. Para que no se pegue tanto y después crezca bastante. ¿Ves? Ya está. Ahora lo vamos a dejar ahí. Le vamos a bajar el fuego al low. Tranquilito ese arroz ahí. Él se va a tardar como algunos 15 minutos más en cocinarse. Y... ay, María. Huepia. Yo compré esto con una felicidad de que... ay, qué bueno. Ahora tengo las manos libres para... va a poder grabar. Y se me le dañó el cosito. Yo digo se me le dañó, lo más seguro fue Siki. Que se pasa trepado por todo esto. Él se trepa aquí. Él se pasa trepado. ¿Qué dicen mis amores? En Walmart, sí. Ahí fue que los conseguí. Estamos cocinando. ¿Cuál es el nombre tuyo? Liwi, te voy a decir Liwi. Estamos cocinando un arrocito con estas habichuelas. Black Eyed Peas. Mira. Las habichuelitas viscas. Ahora cuando yo termine el video, ustedes vuelven a repasarlo. Bien fácil, bien rica la receta. Algo diferente. Y ustedes lo pueden acompañar con la mezcla que ustedes quieran. ¿Ok? Número 6, 24-26 dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y extienda su amor
el Señor te muestre su favor y te conceda paz, que eso es lo más que necesitamos en este día. Paz. Paz. Sin paz y sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Dice paz primero porque Dios es un Dios de paz. Hay que estar en paz para sentir su presencia. En paz con tu prójimo, en paz con tu familia, en paz con todo el mundo. Paz contigo mismo. Y luego la santidad es una separación total, contundente de todo lo que sea pecado, que es lo que te corrompe el cuerpo. Los pecados corrompen el alma. Las leyes y los estatutos del Señor, o sea, las ordenanzas, no están ahí por capricho. Están ahí porque si tú las meditas bien, te vas a dar cuenta que son beneficiosas para ti. Van a librarte de tu caer en problemas ahora mismo. Uno de los mandamientos, no robes. ¿Cuáles son las consecuencias de robar? Que puede ser que en el vecindario de tu vida la gente coja la justicia en tus manos y luego la policía te mete preso. Te buscaste un problema. ¿Viste? No robes. Otra cosa. No adulterarás. O sea, si tú estás casado o casada, no te metas con la mujer del vecino, del fulano, de su porque también va a haber problemas, discusiones y peleas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú reconoces el sacrificio de cruz que Él hizo para redimirte de pecado y te comienzas a acercar a Él por ese amor genuino que Él te da primero, porque Él nos amó primero. Te enamoras de Él, ves lo maravilloso que es, que nos da cosas que no merecemos. Una de ellas es la gracia de Dios. Hay veces que nosotros estamos aquí orando y pidiendo, Padre, necesitamos esto, y aunque no lo merezcamos, viene el Señor y nos lo da porque Él es así, Él es bueno. Y eso hay que reconocerlo. Luego, con ese amor que Dios pone en tu corazón, tú comienzas a amar a tu prójimo. Y amarlo es perdonarlo, pasarle por alto las ofensas, no buscarle errores, no buscarle defectos, no hablar de él, no chismear de él, no procurar que tropiece. Dale a él lo que te gustaría que te dieran a ti. Y tú vistes tu cuerpo muy bien, a ti te gusta arreglarte, a ti te gusta andar bien, ¿verdad? Pues así mismo trata a tu prójimo, eso es lo que Dios nos demanda. Y haciendo estas dos cosas, vamos a guardar todos los demás, porque el amor cubre multitud de faltas. Si tú estás lleno de amor, del amor de Dios, tú no vas a hacer nada indebido, porque por amor tú no lo vas a hacer. Cuando tú estás enamorado de tu esposa o de tu esposo, tú no te atreves a hacer algo que vaya a lastimar el corazón de tu amado o de tu amada, ¿verdad? Pues así con Dios, si nos enamoramos del Señor, cuando escudriñamos su palabra, leemos los sacrificios que hizo, la bendición que es leer la palabra del Señor, nos vamos a enamorar de Él y entonces vamos a procurar no hacer las cosas que lo ofenden. Dice Salmo 59:17, a ti fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector, tú eres el Dios que me ama. Miren qué promesa tan bonita hay en Salmos 59:17. Tú comienzas a leer los salmos, te vas a dar cuenta lo hermoso que es el Señor. No dejes que te cuenten, vete, escudriñalo tú. No te limites a escuchar solamente la palabra de Dios a través de un predicador, eso es bueno. Escudriña tú, vete y coge la palabra y escudriñala tú. Placa, Dios te bendiga. Santiago Julio, me alegro verte por ahí. Lucy, buenos días, Lucy. Pusieron un nombre ahí de las habichuelas, pero no los puedo leer. Marrero dice, si dicen que aman a Dios y no aman al prójimo, no aman a Dios. Eso es cierto. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos verlo literalmente con nuestros ojos? Sabemos que existe, que es real. Y para poder sentirlo hay que estar en paz. Tú peleando con tu prójimo. Eso es imposible. Por eso es que tenemos que luchar y combatir siempre esos malos negativos, esos sentimientos negativos de que
Ah, que me enfogone con fulano, me enfogone. No, 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 no. Perdona rápido, pasa la ofensa porque nosotros sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y yo he escuchado muchas personas hablar desde el remordimiento, desde la pena, desde la tristeza. Ay, yo me enchismé con fulano de tal o con algún familiar y luego murió. Y no tuve tiempo de reconciliarme con esa persona, no tuve tiempo de decirle, mira, yo te perdono o perdóname. Y se le queda un remordimiento que solamente Cristo puede darle paz a ese corazón. No permita eso, no permita que te pasen esas cosas. Van a venir diferencias, lo sé. Entre los humanos van a venir diferencias porque no todos, tienen ese sentir de buscar a Dios. Hay personas que lamentablemente, pues, aman la maldad, pero ¿sabes qué? Cristo vino por ellos, Cristo también murió por ellos. Hay salvación para la raza humana y la oración rompe cadenas y yugos del enemigo. La oración constante, hay que aprender a hacer eso. Y yo tengo que también ponerme eso en mi cabeza, todos nosotros. Tú ves esos grandes predicadores y tienen una lucha constante contra nosotros, contra su propio cuerpo, de mantenerse orando y firme. Esta lucha es de todos. El Señor nos mandó a estar unidos en un solo sentir, orando los unos por los otros, llevándonos bien y no buscándonos falta. Mi pastor Luciano, yo siempre lo recuerdo porque la palabra del Señor dice que mirad cuál haya sido la fe de tu pastor e imítala. Y ese hombre es un hombre íntegro, recto de fe. Y me mueve mucho que él nos decía. No le mire las faltas a nadie. Olvídese de las faltas de los demás. Trabaje en la suya. Ayude a levantar a su hermano. Si cometió un error y está arrepentido, ayúdelo, levántelo. No lo hunda. Porque ponte tú en esos zapatos. Si tú cometieras tú ese error, ¿cómo te gustaría que te trataran? Con misericordia, ¿verdad? Con misericordia, pues trata a los demás de esa manera. A ver qué dicen aquí. Saludos desde Pensilvania, Ivy. Dios te bendiga, mamá. Saludos desde Costa Rica, darling. Amén. Lienge negro, así se llaman las habichuelas. Oh, ok. La carne, este cuerpo es nuestro enemigo número uno. Pablo le dijo a Timoteo, que era un pastor bien jovencito, cuídate de ti mismo. A veces queremos echarle la culpa al enemigo y somos nosotros mismos. Porque el enemigo no es omnisciente y omnipotente como lo es Jehová Todopoderoso. Él no puede estar en todos lados. Es verdad que él tiene sus huestes malignas, pero él no puede estar en todos lados. Nosotros tenemos que someternos a Dios para poder resistirlo a él. Y él tiene que huir porque él está, derrotado y vencido. Pero ¿qué dice primero? Que hay que someternos a Dios. Que hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Primero, dice Bellalote, qué linda, da un mundo, mi amor, muchas bendiciones siempre en mi corazón para ti. Qué linda, mamá, Dios te guarde y te bendiga donde quiera que estés. Saludos, gracias por ese cariño que ustedes me dan. Saludos de Colombia, criollita, gracias por estos hermosos mensajes, siempre me. Amén, gloria a Dios, le damos la gloria al Señor. Saludo a toda mi gente linda allá de Colombia, qué lindo. A mí me encantaría ir a Colombia algún día. Ponemos a Dios, a Dios delante que nos lleve un día a Colombia y a Panamá. Panamá, Colombia, Costa Rica, de todos esos sitios lindos que me saludan. Sorkis, Dios te bendiga a mí, muchas bendiciones para ti, ama de los beber, una sierva. Perdón, partir la paz. Amén. Le damos gloria a Dios por eso. Le doy gloria al Señor que me ha dado ese privilegio, un privilegio. Compartirles a ustedes la preciosa palabra del Señor, este evangelio, que vino a traer buenas nuevas de salvación. Que vino a decirte, mira, recobra ánimo. Cristo ha vencido al mundo. El Señor está aquí todavía, dispuesto a perdonar tus pecados. Corre a Él. Se supone que las iglesias estén llenas. No te quedes más en tu casa. Sorry, ok. Yo siempre leo sorry, que es que estoy ciega. Perdón, perdóname. Nitza, bendiciones, Nitza. Dios te bendiga, boricua.
Me alegro en verte, te amo. Yo también te amo, Gladys. Yo las amo a ustedes. Les tengo un cariño. Un cariño genuino a esta página. Aunque no los conozco así a todos, porque imagínate, son casi 10.000 ya. Le tengo mucho cariño a esta página. Yo sí, Dios te bendiga. Corre para la iglesia. Corran para la iglesia. No se queden más estancados en su casa que el virus, que el COVID, que no, señor. Corra, métase a un templo allí a orar, a buscar la presencia de Dios. Ustedes no saben la felicidad que a mí me da. Cada vez que hay culto acá, en la iglesia donde yo me congrego. Para mí es un privilegio yo estar allí. Para mí es un privilegio yo ir a la casa del Señor y sentarme allí a orar con mis hermanos, todos juntos en armonía. Y escuchar la palabra de Dios, que es la que nos da vida. Y en este día tú te sientes triste, abrumado, cansado, abatido por todo lo que estás viendo en el mundo. Mira, apaga el televisor, lo primero que tienes que hacer. Y conéctate con Cristo y busca una iglesia que esté abierta. Aprovecha esa bendición. Tú sabes, todas las personas a nivel del mundo que desearían congregarse en un templo y no pueden porque sus gobiernos los oprimen. ¿Ah? Y tú y yo que tenemos esa oportunidad en este momento, ¿no la vamos a aprovechar? No, que en esa iglesia me hirieron, que en esa iglesia... Olvídate de eso. Si ponemos la mirada en los hombres, vamos a fracasar porque todos nosotros fallamos de alguna manera. Ustedes me ven a mí aquí, que ustedes muchas veces me elogian y qué lindo, yo recibo esos elogios. Yo también fallo. Yo también fallo, yo también tengo que ir de rodillas donde el Señor y rogarle, Padre, perdóname, ayúdame, Señor, si ofendí a alguien. Padre, Dios mío, que, y tengo que rogar porque yo soy humana, somos imperfectos. Yo lo que te vengo a presentar aquí es, ¿cómo yo siendo así? Cristo me da la fuerza para continuar. Me ha tomado como instrumento de su amor, bajo su gracia inmerecida. Y me ama porque Él dice que nada nos separa de su amor. Nada te separa del amor de Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de ustedes porque Él no hace excepción de persona. Cuando Él va a bendecir, no hace excepción de persona. Y cuando Él también va a hacer justicia, tampoco hace excepción de persona. Él nos ama, créelo en tu corazón. No te amaron como se supone que te amaran. Tu esposo, tu esposa, tus hijos te abandonaron. Tus familiares, tu mamá, tu papá te abandonaron. Cristo quiere darte ese amor. Cristo quiere enseñarte que Él es fiel. Que aunque nosotros seamos infieles y muchas veces nos vamos y las presiones del mundo nos hacen alejar, Él se permanece fiel. Él permanece fiel y eso es lo que nos hace enamorarnos de Él. Que pudiendo dejarnos, no lo hace. Su amor incondicional lo mantiene todavía llamándote con cuerdas de amor. Estoy aquí. No te olvides de mí, vente, quiero sanar tu herida, quiero quitarte ese trastorno que tienes en la mente por tantos problemas, quiero darte la salvación, quiero darte vida eterna. Estamos de paso en este mundo, tenemos 100 años, por lo más. Cuando se acaben esos 100 años, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde tú vas? Hay una vida eterna, procura afirmarte aquí. Para que esa vida eterna la pases en el cielo con el Señor. Yo los amo, mi gente. Yo los quiero muchísimo. Ay, sí. Salvados por gracia. Me encantaría. Yo lo estaba diciendo aquí un día. Que me encantaría ir a un lugar específico. Donde muchos de ustedes me siguen. Y conocerlos a todos. Sentarnos allí masivamente. A vernos un café. A hablar. A conversar. Eso es lindo. A mí me encanta hacer esas cosas. Amén, damos gloria a Dios. Alaba al Señor, si te sientes triste, mira, abre tu boca, invoca donde quiera que tú estés, no importa. Si estás en el trabajo y no se puede gritar, bueno, pues, santo, gloria a Dios, Señor, gracias. Y háblalo, háblalo, pero no lo está viendo, no lo grites. ¿Quieres gritar? Vete al baño. Salte de la oficina y grita. Mi alma te alaba, Señor, gracias por este día, Padre. Quita esa tristeza de mi corazón y reclama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me cubre, me limpia de todo pecado, por tu sangre, Maestro, preciosa, gracias por la sangre del Cordero. Vamos a invocar a Dios, esta raza humana necesita invocar a Jesús, necesitamos invocar a Jesús. Si te va bien, invoca a Jesús, si te va mal, con más razón tienes que invocar a Jesús.
Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y en este momento Dios quiere que tú lo encuentres. Dios quiere que tú lo encuentres. ¿Cómo? Está la Biblia. No se nos ha prohibido leer la palabra. Están las iglesias todavía abiertas. Vete, busca, congrégate. Y cuando entre, mira, ponte gringolas así como los caballos. Para que tú no mires la falta de los demás. Todos vamos a cometer errores. Lo que compartimos en común es la gracia y la misericordia de Dios. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ama y nos quiere perfeccionar. La iglesia es como un hospitalillo para nosotros los pecadores, para estar continuamente renovándonos ahí, renovándonos a través de su Santo Espíritu, escuchando cánticos, leyendo la palabra unánimemente, orando, ayunando. Él nos ha dado las herramientas para nosotros vencer. Pues si mis palabras te dan ánimo, recíbelas de parte de Dios. Porque Él es el que nos da a nosotros para nosotros poder darle a ustedes. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Él es el que merece toda gloria y toda honra y toda pleitesía. Y si lo hace conmigo, lo quiere también hacer contigo para que tú vayas y le lleves a los que están a tu alrededor esas mismas nuevas, buenas nuevas de salvación. Cuando llegó la pandemia, muchos se quedaron. Muchos están en miedo, en aflicción. Echa fuera el temor porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Dominio propio es que tú vas a decir, tú vas a tener la actitud de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir en pos de Dios. Yo voy a ir en pos de Jesús. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí manda Jehová. Proclámalo en tu casa. Párate firme y proclámalo en tu casa. Y no importa la situación que tú tengas, que estoy apartada, que estoy fumando, que estoy haciendo esto, no importa, porque el Hijo del Hombre vino a libertar, vino a salvar lo que se había perdido. Por tus propias fuerzas tú no vas a poder dejar nada de eso. Pero si tú lo invocas y tú lo clamas en tu casa, Él viene y te visita y comienza a hacer una obra preciosa en ti. Te rompe esas cadenas y esos yugos que el enemigo ha querido atarte. Porque ustedes saben lo que pasa, con muchos de nosotros, voy a leer aquí rapidito los comentarios para decirles este pensamiento. ¡Amén! Dice, y Dios es bueno, Él exhibe su misericordia. Ahora es que hay que buscar a Dios, ahora. Él visita la iglesia cada otra semana cuando va con el papá y aquí le estoy explicando Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué lindo! Y me encanta cuando me dicen que están visitando la iglesia. ¿Qué les quiero decir? Los comentarios. Se me pusieron los comentarios en el medio y no sé ahora cómo bajarlo. Ok. Mira lo que está pasando con algunos de nosotros, con muchos de ustedes allí. Vamos a la iglesia buscando consuelo, buscando mejorar, buscando cambiar nuestra vida. Llegamos. Dios, a través del predicador, cualquiera que sea, nos da una palabra poderosa. La palabra de Dios está viva. Cuando digo que está viva es que ella con ella Dios afirmó al mundo con su palabra. Dios hizo de lo que no era lo que es, lo que vemos hoy en día, con su palabra, ese es su poder. Llegas a la iglesia y te dicen, ¿sabes qué? Cristo te ama. Esa es la primera palabra que tienes que anidar en tu corazón y creerla, porque el enemigo no quiere que tú creas que Cristo sí te ama. Lo primero que te hace sentir es, ay, que yo estoy demasiado de metido en el mundo, que es. Pero por eso es que Él vino a darte libertad. Él quiere arrancarte de ahí. Él te ama. Créelo en tu corazón. Esa es la primera palabra. La segunda, Dios tiene un propósito contigo. Todo ser humano que esté vivo en esta tierra es porque el Señor decidió que viviera. Y tiene un propósito. No todos van a ser grandes evangelistas, grandes pastores, no.
pero sí todos tenemos un propósito de impactar nuestras comunidades, a los que nos rodean. Hay veces que no tendrás ni que abrir tu boca, solamente con tu testimonio, con tu forma de vivir. Todas las personas que te observan van a decir, yo quiero al Dios que esa persona le sirve. Porque yo lo veo que está en paz en medio de todo este caos, prosperado. Yo quiero ese Dios, solamente con un testimonio de vida. Muchas veces no vas a tener ni que abrir tu boca para edificar al que te rodea. Entonces, esa palabra que te dan de que tú vas a ser una bendición para los demás, tienes que creerla también. La depositan en ti. Pero tú tienes que entender que el enemigo con su secuaz está. ¿Qué fue lo que le dijeron a fulano de tal? Que va a ser de bendición a otro. Y que Cristo lo ama. Ah, no. Ah, no. Yo tengo que hacer que ese ser humano desista de esa idea. Desista de esa palabra poderosa que es veraz. Verás que es cierta, porque si se levanta en fe, yo tiemblo, porque entonces se va a empezar a ganar un montón de almas para el reino de Dios, y yo no quiero que él se gane esas almas para el reino de Dios. Y comienza la lucha y las pruebas. Ahí está tu contestación. ¿Por qué hay tantas pruebas, Dios mío? ¿Por qué hay tantas luchas, Padre, desde que me convertí? No salgo de luchas y pruebas. Dios te las permite porque quiere formar un carácter. Y porque el enemigo escuchó lo lindo que te hablaron en el altar y él está metiendo su mano. Y Dios quiere enseñarte que no es con espada ni con ejército, que es con su Santo Espíritu, es escondiéndote en la presencia de él, es entrando en lo secreto, en la oración con él. Yo estoy leyendo el libro de Gigi Ávila que dice La Ciencia de la Oración. Ya yo lo había leído, lo repasé otra vez y es muy bueno. Volver y repasar y repasar. Es una bendición. Si usted tiene la oportunidad de buscar ese libro, se llama La Ciencia de la Oración, de Gigi Ávila, cómprelo. Porque Gigi era uno de los mensajeros del Señor que predicaba Cristo viene. Y él habló todo lo que estamos viviendo hoy en día. Si usted va y busca las predicaciones de Gigi Ávila en YouTube, usted se va a dar cuenta que todo lo que él estaba hablando para aquel tiempo lo estamos viviendo ahora. Y él nos está hablando también de las herramientas que tenemos que usar para este tiempo. Y una de ellas poderosamente es el Espíritu Santo de Dios. Hacernos de las arras del Espíritu Santo del Señor. Exacto. Jesús es un caballero. Él viene y toca tu puerta primero. Hola, estoy aquí. Y tú le abres la puerta si tú quieres. Porque imagínate si yo voy a tu casa, que yo no te conozco, tú no me conoces a mí tampoco. Y entro como Pedro por mi casa. Es un refrán puertorriqueño que yo cogí la confianza yo, abrí la puerta, entré y me senté. ¿Cómo tú te vas a sentir? Tú vas a decir, ¿qué le pasa a esta? Que yo no la conozco y esa confianza que cogió. Y me vas a botar de tu casa porque te va a llenar de coraje. Cristo no es así. Él es un caballero. El Señor es ordenado. Y Él viene primero y toca tu puerta. Y tú le abres. Y lo invitas a pasar. Tu casa entera va a comenzar una transformación. Tu cuerpo desde adentro hacia afuera. Eso fue lo que hizo con Zaqueo. La historia que yo leí los otros días. Zaqueo. Era un hombre ladrón. Se pasaba robándole al pueblo extra taxes. Él era un colectador de taxes, pero él cogía y le quitaba un poquito más a la gente para hacerse millonario él. Eso es el ladrón. ¿Qué pasa? Que oyó de Jesús y las maravillas de Jesús. Y como era chiquito de estatura, fue y se trepó en un árbol porque él dijo, Jesús va a pasar por aquí. Yo quiero verlo, yo quiero saber quién es. Y el Señor, como todo lo sabe, todo lo conoce de nosotros, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí que voy a irme a tu casa a comer. ¿Por qué le dijo voy a irme a tu casa a comer? Porque con esa iniciativa que hizo Zaqueo, de ir y interesarse por Jesús, le dio a entender cuánto quisiera que vinieras a mi casa, pero yo soy un ladrón y tú eres un santo. ¿Cuántos no tienen esos pensamientos?
¿Con cuántas personas yo no he hablado que me han dicho, yo no voy a la iglesia porque pues yo no soy una hipócrita? Yo peco y yo no voy a estar sentándome allí para después salir y volver a pecar. Dios conoce tus pensamientos, el Señor sabe tus luchas. Él sabe ese fuego que tú tienes, ese deseo de buscarlo. Pero hay ataduras que tú tienes, que son espirituales, que se rompen con ayuno y con oración. Y Él quiere ir a tu casa y posar allí para darte libertad. Porque entonces cuando llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo mismo le dice, si yo he defraudado a alguien, le voy a devolver lo que le defraudé hasta 4 veces más. Él mismo reconoció, yo estoy mal. Jesús no lo acusó en nada. La Biblia no registra que Jesús le dijo, tú eres un ladrón y por eso yo voy para tu casa. No. Jesús se comportó amablemente con él porque sabía que en su corazón, aparte de que estaba cometiendo delitos y pecados, él amaba a Dios, él quería un cambio en su vida. Cristo vino y lo libertó. Ese es el trabajo de la iglesia aquí. No juzgar, no señalar, porque tú no sabes qué hay en el corazón de esas vidas que están lamentablemente allá afuera en delitos y en pecados, dándose la droga, haciendo muchísimas cosas. Tú no sabes el corazón de ellos. Tú no conoces si ellos están en esa angustia de que, Dios mío, yo no quiero hacer más esto. Yo te necesito, yo te amo. ¿Sabes qué? Yo he conocido personas de esa manera que me lo han dicho así. Cuando yo estaba en ese mundo haciendo lo que me da la gana, yo tenía un anhelo en el corazón de que yo quiero servirle al Señor, pero yo no sé cómo hacerlo. Pues nosotros tenemos que tener la actitud de Jesús y no señalar ni juzgar a esas personas y traerlos con cuerdas de amor y presentarle un Cristo vivo de poder, que es el único que puede libertarnos y romper esas cadenas del enemigo a través del sacrificio de la cruz que Él hizo por nosotros. Y ahí mismito comienza el Espíritu Santo de Dios a trabajar, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de pecado. ¿Quién convenció a Zaqueo de que estaba haciendo algo malo? Ni Jesús mismo le dijo, tú estás haciendo algo malo. Fue el Espíritu Santo de Dios que lo redarguyó por dentro. Y él mismo solito reconoció, yo estoy haciendo las cosas mal. Y ahí es que viene un verdadero arrepentimiento genuino. Cuando nosotros solitos, sin que nadie nos esté martillando la cabeza, reconocemos, Padre, yo te fallé. Te necesito. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Cuántos has escuchado la historia del hijo pródigo? ¿Ah? Me imagino que montones. Todos nosotros hemos escuchado la historia del hijo pródigo. Este hombre estaba en la casa de su padre. O sea, vamos a plantearlo de esta manera. Este hombre era un siervo de Dios. Iba todos los días al templo. Acudía a la iglesia. Pero cierto día se enriqueció con las bendiciones que el Señor da para aquellos que le son fieles. Y en vez de seguir siendo fiel a Dios, ¿sabes qué? Ya, yo no te necesito. Ya tengo riquezas. Ya tengo casa, ya tengo carro. Yo no te necesito más nada, Señor. Ya yo puedo por mis propias cuentas. Me voy. Y se apartó. Se fue de la iglesia y se apartó. Allá afuera, que no está el ayuno, la oración, los hermanos juntos en armonía y todo lo bueno que hay en el templo, comenzó a enfriarse. Dejó de orar, dejó de ayunar. Dejó de buscar a Dios, porque pues yo soy sabio en mi propia opinión, que la palabra del Señor dice, no seas sabio, hijo mío, en tu propia opinión. Apóyate de Dios. Ama la sabiduría y la corrección que viene de él, los proverbios, es bueno leerlo. Se creyó sabio en su propia opinión de que él podía solo, con las presiones que ella fuera en ese mundo, y comenzó a menguar en la fe y se apartó. Y comenzó a hacer cosas terribles. Porque dice que el hijo pródigo tuvo que comer hasta de la comida de los cerdos. Y si hay gente ahí del campo que tiene cerdos, usted sabe qué comida es la que mayormente le dan a los cerdos. Es comida vieja, descompuesta. Comida que no sirve. Eso es lo que uno come allá afuera en el mundo cuando uno se va de la presencia de Dios. Todo lo que no sirve. Esos deleites Esos deleites que están en el mundo te hacen sentir feliz un ratito. Esta carne, este cuerpo se goza. Y tú te sientes la maravilla del mundo.
Pero luego cuando vas al silencio de la noche a acostarte, sientes un vacío en tu corazón. Y ese vacío lo llena Dios. El único que puede llenar ese vacío que tú sientes después que estuviste brincando y saltando es Dios. Pues el hijo pródigo estuvo en esa condición hasta que él mismo cayó en cuenta, dice la palabra, que él mismo cayó en sí. ¿Qué es caer en sí? Reconocer, caramba, yo estoy haciendo las cosas mal. Yo estoy caminando mal. Y si yo sigo caminando mal, esto va a traer repercusión negativa a mi vida. Y no solamente a mí, a los que vienen detrás. Mis hijos, mis nietos y toda esa generación por ahí para allá. Y él mismo reconoció que necesitaba volverse a la casa de su padre. Y lo más lindo es que cuando él volvió en sí, iba de camino a la casa de su padre, esto me hace llorar, lo esperaba en la puerta. Por si mi hijo regresa, déjame ver por si mi hijo regresa. Y cuando lo vio, dice la palabra que le echó los brazos, lo abrazó, lo besó y le puso el anillo. ¿Sabes qué significa el anillo? Eres heredero. Otra vez te devuelvo tu salvación. Porque cuando estamos allá afuera en ese mundo, nosotros no somos salvos. Estamos muertos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando este hombre vino otra vez a la casa de su padre, el Señor le dijo, te salvé. Así hay muchos allá afuera en este momento que necesitan caer en sí y reconocer que estás caminando mal y que el Señor está dándote una voz de alerta. Mira, tú no estás escuchando esto por casualidad. Y me voy a referir a varias personas ahí que hasta tengo imágenes en mi cabeza de personas. Esto es para ti. Tú estás caminando mal. Tú te estás torciendo. Tú estás caminando torcido. Esa decisión que tú vas a tomar, Dios no está ahí. Dios no está en esa decisión. Y te vas a lamentar si la tomas por encima de lo que te estoy diciendo en este momento. Te vas a lamentar. El Señor me acaba de traer a mí un recuerdo de lo que yo iba a hacer. Yo iba a hacer un movimiento en el cual Dios no estaba. Y para la gloria del Señor, Dios usó una persona que me ama. Me corrige y me ama para decirme, eso no es de Dios. Porque muchas veces creemos que el amor es besito y abrazo. El amor también es corrección. El amor es también decirte, no hagas eso. No lo hagas. Estás mal. Tienes que volver a los pies de Cristo. Eso también es amor. ¿Y sabes qué? Ese es el amor más genuino. Tú una persona así, que te hable claro y te diga las cosas como son, esa persona te ama. La persona que te habla claro y te dice las cosas como son, te ama. Y muchas veces no nos gusta la corrección. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie. Nosotros somos muchas veces tercos. No aprendemos por cabeza ajena. Mas sin embargo, aquí hay una voz de alerta diciéndote que corras a los pies de Cristo hoy, hoy, hoy. No esperes para mañana. Hoy viernes, búscate una iglesia que esté abierta. Vete allí, siéntate. Olvídate de la gente. No, que no tengo falda, que vete con tus pantalones, vete como estés. El único que va a libertarte de todo eso es Cristo. Nadie puede. Nadie, solamente el Espíritu Santo de Dios. Olvídate del qué dirán. Busca a tu padre que te ama, vuelve a la casa de tu padre. Refúgiate en Dios, los tiempos se hacen duros, se hacen difíciles. La venida de Cristo está cerca, hay un rapto, señores. Cristo viene. Y tenemos que estar firme con Él. Que nuestro corazón esté firme con Él. Olvídate de las cosas de este mundo, perecen. Las cosas materiales vienen y van. Dice, buscad las cosas de arriba lo del cielo. Todo lo demás, Él te lo va a añadir. Porque Dios sabe lo que te hace falta. Él tiene cuidado de ti. Dice que Él cuida a las aves. Los pajaritos que van por ahí, Él los cuida. No valen ustedes más que las aves. Siempre es el mismo mensaje que yo repito. Así era el mensaje de Juan el Bautista y así era el mensaje de todos estos profetas que tú lees en la Biblia. Nunca se salieron del mensaje que Dios les dio. Cuando Dios te levante como predicador, no te salgas del mensaje que Dios te da.
Porque Dios determina un grupo de personas que van a escucharte a ti, y a través de lo que te escuchen a ti, su fe aumenta. ¿Por qué tú crees que hay muchos predicadores? ¿Tú sabes todos los billones de personas que hay en este mundo? Imposible que Dios le dé todos esos billones a una sola persona. Hay muchos obreros en la viña del Señor. Por eso es que tenemos que dejar de atacarnos. Ah, que aquel predicador no me gusta. Que aquella predicadora no me gusta. Que esta lo está haciendo mal. No te metas en los negocios del Padre. Tú no sabes cómo es que el Señor está bregando con ese predicador que a ti te parece que no. Ah, ese pastor no me gusta. Esta iglesia no me gusta. Pues no es para ti. Pídele a Dios que te lleve a la que sea tuya. Pídele a Dios que te lleve a la persona que va a hablarte de este evangelio. Y tu corazón se va a firmar. Y tu fe va a crecer. Y tú vas a coger aliento. Y a caminar en pos de él. Y dejemos las peleas y las divisiones. Un reino dividido no prospera. Si tú te mantienes peleando con tu familia, con tus pastores, con los hermanos de la iglesia, la ira de Dios viene, porque estás entorpeciendo el plan de Dios, que muchas veces no nos puede explicar. Dios no nos va a explicar todo. Hay cosas que el Señor nos revela, pero hay otras cosas que nosotros como hijos obedientes tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántas veces nos fuimos al supermercado con mami y con papi? Mami, yo quiero eso. Y mami te dice, pues no se puede, la semana que viene te lo compro. ¿Pero por qué, mami? Yo lo quiero ahora. Porque yo te dije ya que la semana que viene te lo compro. Y mamá se guardó en su corazón que el presupuesto que tiene para comprar es limitado en ese momento. Y que por esa razón no te lo puede comprar. Y ella sabe que a ti te duele no tener ese juguete. Entonces se calla la boca, porque si te dice que no te lo puede comprar porque está pasando estas otras situaciones, te va a añadir más tristeza. Así es Dios con nosotros. Señor, quiero este, aguántate. Ahora no se te puede dar. Espera en mí. Y comenzamos. ¿Pero por qué? Pero yo lo quiero. Pero yo lo quiero ahora. Pero dámelo, ¿qué? Y nos volvemos tercos. Y queremos que Dios nos dé explicaciones. Cuando Él es todopoderoso, Él es nuestro Padre. ¿Cuándo fue que le exigimos explicaciones a mamá y a papá? ¿Cuándo nosotros le exigimos a nuestros padres que nos dieran explicaciones de los asuntos que ellos hacían? ¿Verdad que no, verdad? Y hoy en día somos padres y nosotros nos sentamos a darle explicaciones a nuestros hijos de las cosas que hacemos para poder subsistir y sobrevivir. No, ¿por qué le queremos exigir lo mismo al Señor? ¿Ah? Que aparte de ser un padre, es todopoderoso. El que se levante contra Dios no va a ganar. Nunca gana. El único que se mantuvo luchando contra Dios, y fue por una bendición, no fue por peleas y terquedad, fue por una bendición, fue Jacob, y terminó con un muslo desconyuntado, terminó con una pata rota. Contra Dios tú no vas a ganar nunca. Entonces, ¿qué es la mejor opción? Ser mansos y humildes y sumisos a su voluntad, aunque a veces no nos parezca. Y confiar en Él, de que Él tiene planes de bien y no de mal. Así lo dice. A fin de darles a ustedes un final feliz. ¿Ah? Salvación y vida eterna. Recuérdate eso. Recuerda las promesas. Por eso es que es importante leer la palabra del Señor. Las promesas del Señor mías son. Es un corito. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. ¿Cuántos escucharon eso? Pues lee la palabra para que recuerden las promesas del Señor. Y en el día malo, cuando vengan estos días tristes de angustia, que las cosas se te pongan un poco difícil, recuerda las promesas de Dios, recuerda las maravillas, las que Él hace. Él es hacedor de maravillas. Y refúgiate en esas promesas y confía en Él, que aunque Él no te pueda explicar en el momento por qué te está pasando esta prueba, ¿por qué te están pasando estas cosas? Confía que Él te va a sacar de esa prueba. No vas a morir en ese desierto. Esa es otra predicación que yo estaba elaborando. La verdad es que las predicaciones que yo tengo son como más bien para los púlpitos. No como para la dinámica de la cocina, porque no me gusta hacerlas extensas, pero
Pues si el señor dice, yo las digo también. Mira, estamos aquí hablando y el arrocito. Miren qué cosa linda. Ya está. Ahora yo lo que hago es que lo abro así un poquito. Miren qué lindo. Y miren qué color amarillito tan bonito tiene. Esto quedó precioso. Miren qué lindo. Para los que casi siempre me preguntan, ah, pero tú no pones el final. Ahí tienen el final. Bueno, mis amores, ahora sí. Yo me voy a sacar esto de aquí. Yo me voy, amores míos. Ya son las 2:51. Tengo otras cositas que hacer. Voy a ir a buscar a los nenes ahorita a la escuela. Yo siento ganas de salir corriendo. Siento ganas de alabar a Dios. Siento ganas de cantar. Porque me dio hasta calor. Déjame ver los comentarios de ustedes por aquí. Amén. El Señor siempre va a traer refrigerio a nuestras vidas. Siempre. Y cuando usted sienta desmayar, abra la Biblia, aunque usted no quiera. Aunque usted no sienta abrirla, ábrela. Busca los salmos, busca los proverbios, busca los evangelios y léelo en voz alta. Lee la palabra, declárala con tu boca para que tu corazón la atesore y tu mente la guarde. Medítala de noche y de día. Barbie, de mi corazón, yo también te quiero un montón y le pido al Señor que ese deseo de que tú seas mi vecina se haga realidad. Y me puse contenta al saber que hay muchas personas por ahí que están tratando de mudarse para acá, para Lorraine. Y yo dije, wow, qué felicidad, vamos a ser toditos vecinos. El campito, ave María, ¿quién no le gusta el campito? Y me encanta el campo. Y después aquí, cuando vienen estas temporadas así del otoño, empiezan a regalar, todos esos farmers, empiezan a regalar maíz, tomate, miren esto. Tomate, maíz, un montón de cosas, a mí me encanta. Ay, me fascina. Mami tiene un huertito en la casa y se le da de todo, hasta strawberry. ¡Mira mi Mili! Mi Mili, te amo. Hace tiempo que no te veía. Qué bueno, Leslie. Sigue leyendo. Silvia, gracias por tu cariño y tu amor. Los domingos. Igual que en Puerto Rico. Bueno, mis amores, ahora sí me voy. Dios me las guarde y me las bendiga. Porque tengo que seguir para adelante con todo lo demás que estoy haciendo, ¿ok? Cuídense. ¿Me escriben al inbox? Me mandan mensajitos por ahí. Cuídense.